la pena al final, ¿no? El final del partido, ¿no? Sí, al final supimos sufrir los primeros minutos, nos acomodamos en la primera parte, tuvimos nuestras ocasiones, la segunda parte fue toda nuestra, al final no nos llegaron nunca, conseguimos hacer un gol y en tercera no puede tener ningún error, porque mira, un error y nos penalizan y bueno, nada, desearle ánimo al equipo por este error y trabajar en la semana para sacar los tres puntos en casa. ¿Qué tal te has encontrado personalmente en el segundo partido? Bien, voy cogiendo ritmo, sensaciones, al final tuve 7 meses parado y nada, estoy contento de volver a ayudar al equipo. Pero bueno, como te digo, una pena no poder sacar los 3 puntos fuera de casa, que hace mucho que no los sacamos. Y nada, ojalá ahora contra el Villacaña la próxima jornada podamos obtener la victoria. Te hemos visto lamentar de la primera parte al final, una ocasión doble ahí, ¿no? De haber marcado, ¿no? Sí, tuvimos 2 ocasiones seguidas y 2 centros laterales y el portero la verdad sacó un balón increíble. Pero bueno, al final en otro partido te entra y en este partido no quiso entrar. Pero bueno, nos llevamos un punto y con sabor amargo en realidad. Hay que hacerse fuerte y bueno, conseguir hacer este punto y conseguir los 3 en sí, bueno, al final tuvimos un inicio malo y ahora encadenamos varias victorias y empates, pero bueno, ahora en casa no queda otra que ganar. Bueno, pues seguir luchando. Bueno, gracias Santi, hasta luego.